Bueno, yo en la mañana siempre vengo un poquito atrasada a veces porque me quedo viendo placas en el laboratorio. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir viendo la diferenciación de las células normales de la médula ósea. Estas células que las puedo ver en la médula ósea cuando hay una leucemia, por ejemplo, pueden salir ya a sangre periférica. Entonces, para identificar estas células, hacemos un estudio que se llama inmunofenotipo. El inmunofenotipo generalmente se lo hace por citometría de flujo. El citómetro de flujo es un equipo parecido al contador hematológico, pero es un poco más especializado. Utiliza colores para colorear colores que son anticuerpos. Anticuerpos para colorear los antígenos que están aquí en la membrana de en la superficie de la membrana. Por ejemplo, aquí tenemos linfocitos. Todos estos son linfocitos. Un linfocito es una célula no muy grande, tiene un solo núcleo, tiene poco citoplasma. Entonces, es un linfocito. Este es otro linfocito. Este es otro linfocito. Linfocito B. Linfocito, digamos, si los vemos al microscopio, vemos solo linfocitos. Linfocito y el linfocito B, ya cuando madura en su totalidad, se convierte en una célula plasmática, que es una célula mucho más grande, el núcleo es excéntrico. Entonces, nosotros en el microscopio podemos ver todos estos linfocitos, pero como les decía ayer, tienen clúster de diferenciación, tienen antígenos pegados aquí en su membrana. Tienen diferentes antígenos. Entonces, conforme va madurando de célula madre a este linfocito, por ejemplo, cuando es célula madre tiene unos antígenos, después va madurando, a veces pierde unos antígenos y va ganando otros. Entonces va madurando, gana, pierde unos antígenos y gana otros. Entonces esos son los CDs, que son antígenos que están en la membrana de los linfocitos y nos sirve para diferenciar las diferentes poblaciones. Por ejemplo, aquí tengo una población de linfocito pro-B. Aquí tengo una población de linfocito pre-B, pre-B1. Tengo otra población pre-B2. Tengo un linfocito, una población de linfocitos B inmaduros. Y tengo una población de linfocitos B maduros y aquí tengo una población de células plasmáticas. Entonces, en el microscopio, en el morfológico, estos linfocitos yo no los puedo diferenciar qué tipo de linfocitos son, porque en el microscopio no veo los antígenos en su superficie. No veo los antígenos en la superficie. Entonces, ¿qué hacemos para ver estos antígenos y diferenciar las diferentes poblaciones de estos linfocitos? Y la clasificación de acuerdo a los antígenos. Entonces, ahí estas células se las colorea, le pongo un anticuerpo. Por ejemplo, aquí tengo un CD34, que es el antígeno que está en esta membrana. Por ejemplo, es uno de los antígenos. CD34 tiene aquí. Los antígenos generalmente son proteínas o son carbohidratos que están en la superficie de la célula. Entonces los antígenos son proteínas o carbohidratos que están en la superficie. Entonces, ¿qué hacemos con técnicas especiales? En el comercio nos venden anticuerpos. Entonces, en el comercio, por ejemplo, nos venden un anticuerpo anti-CD34. Cuando le pongo anti, ya es un anticuerpo. Entonces, un anticuerpo anti-CD34. Entonces, aquí incubamos las células con diferentes anticuerpos que vendrían a ser alguno de estos. Entonces, cuando este anticuerpo CD34 se pega al antígeno, se produce una reacción que la voy a ver en el equipo. Entonces, da un tipo de coloración. Entonces digo, esta célula, si se pegó con el anticuerpo anti-CD34, digo, tiene CD34 en la superficie. ¿Sí? No sé si entienden hasta ahí. Si tienen alguna duda. Porque en hematología tenemos, todas las células de la sangre tienen antígenos en su superficie. Entonces, ¿qué hacemos para identificarlos? Los busco con anticuerpos. Por ejemplo, una prueba de Coombs en cuanto a glóbulos rojos. Los glóbulos rojos pueden tener anticuerpos ya pegados anti-IgG-IgM. ¿Y cómo yo los identifico con una prueba de Coombs? Pero aquí, cuando hago una citometría de flujo,
voy a diferenciar todas las poblaciones y clasificarlas de acuerdo a sus antígenos. Por ejemplo, este es un linfocito pro-B, que yo en el microscopio no puedo diferenciar porque los veo de la misma forma toditos. Entonces, un linfocito pro-B tiene esta marcación, CD34 positivo, tiene el TDT, que es una trinucleotidiltransferasa terminal, es una proteína extenomembrana. Está positivo, el CD10, CD19, CD20 negativo, CD22 positivo. Esta población pre-B1 tiene igual, sigue manteniendo la CD34. CD34 es un antígeno de célula bien inmadura, de célula madre, por ejemplo, o de linfocitos bien inmaduros. ¿Sí? Entonces tiene CD34 positivo, por ejemplo, el pre-B. Sigue manteniendo el TDT, tiene CD10, CD19, CD20. Entonces esta marcación, CD19, CD20, son para marcar linfocitos B y clasificar, y digo, es un linfoma tipo B. ¿Sí? Entonces, con esta marcación CD19, CD10, identifico células B. Tiene CD45 también, que también lo tienen los neutrófilos, por ejemplo, tienen también este antígeno. Entonces, digo, si tiene esta inmunomarcación de aquí, digo, es un linfocito pre-B, pre-B1. El linfocito pre-B2 ya pierde, miren, el CD34, ya lo pierden, acá ya no tienen ese antígeno. Pero en cambio van ganando, por ejemplo, este, CD20, que acá no lo tenía. Gana CD20 y todos los de acá también ganan CD20. La célula plasmática ya no tiene CD20. Sí, entonces, entonces aquí tenemos CD20, CD22, CD45. Entonces, el linfocito B inmaduro, miren, ya va perdiendo el TDT, que es un antígeno de marcación de célula bien inmadura. Y va ganando otros antígenos que están de acá. El linfocito B maduro ya pierde el CD10, por ejemplo, y continúa con CD19, CD20, que mantiene estos antígenos. Y la célula plasmática ya solamente se queda con CD19, CD45 e inmunoglobulinas. Estos linfocitos producen inmunoglobulinas también, entonces las inmunoglobulinas las puedo ver en la superficie. Entonces, estas inmunoglobulinas que produce el sistema linfático y las células plasmáticas son las que nos defienden, por ejemplo, de un proceso viral. Ahora en el COVID, que nosotros pedimos anticuerpos. Entonces, ¿quién forma los anticuerpos? Estas células. Entonces, ya los anticuerpos lo forman las células más maduras. Por ejemplo, este linfocito B maduro. Miren, aquí tiene inmunoglobulinas de superficie, M y MU. Entonces, miren, va sobre todo célula plasmática. Y el linfocito B maduro. Sí, entonces, para esto hacemos el inmunofenotipo por citometría de flujo. Inmunofenotipo es clasificar, de acuerdo a sus antígenos, clasificarlas a las células. En pro-B, pre-B, pre-B1, pre-B2, linfocito inmaduro o linfocito maduro. Entonces, las leucemias vienen acá. Puede ser una leucemia pro-B, por ejemplo, nos dicen en un estudio de citometría de flujo. Es una leucemia pro-B o es una leucemia pre-B, pre-B1 o pre-B2. Entonces, ya no solo una leucemia linfoblástica, viendo blastos en el frotis, por ejemplo, sino hago un inmunofenotipo, significa ver a qué tipo de antígenos tiene y a qué clasificación de estas corresponde esas células de ese paciente. No sé si ahí me entendieron. Sí, doctor. Ya, entonces, ese es el inmunofenotipo. Inmuno quiere decir inmunológico. Busco la parte inmunológica. Busco antígenos y yo le pongo anticuerpos para buscar qué antígenos tengo acá. Por eso se llama inmuno. Fenotipo es el tipo de leucemia que voy a tener, por ejemplo. Es el inmunofenotipo por citometría de flujo. La citometría es el equipo donde se pasan las muestras. Entonces, por ejemplo, un examen de inmunofenotipo está alrededor de los $300, $280, $300. Y ese, por ejemplo, acá en Loja no lo hace ningún laboratorio. Se está haciendo Quito, Guayaquil o Cuenca. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una leucemia vemos el morfológico y decimos es una linfoblástica, por ejemplo. Porque veo este tipo de células, pero bien inmaduras acá con nucleolos, cromatina fina, el paciente está con anemia, está con sangrado, está con fiebre. Puede estar con leucocitosis, anemia, trombocitopenia. Y yo digo, es una leucemia linfoblástica L2, por ejemplo, que la linfoblástica se clasifica en L1, L2, L3. Pero yo no puedo decir solo con el morfológico que tiene a qué inmunogenotipo corresponde esas células. Yo no puedo decir es una pre-B o es una pre-B1, pre-B2. No puedo decir.
Entonces, eso me da ya el inmunofenotipo que yo hago por citometría de flujo. ¿Ya? Buenos días. Buenos días, ahí estamos todos. Ya. Ya, gracias. Entonces, aquí tenemos esta inmunomarcación, por ejemplo, para la serie mieloide. Dijimos que hay serie linfoide y serie mieloide. La anterior es serie linfoide. Esta es la serie mieloide. Entonces, cuando tengo algún tipo de estas, digo, es un síndrome linfoproliferativo. Cuando veo células linfoides, sobre todo. Y en serie mieloide, digo, cuando tengo altas, digo, es un síndrome mieloproliferativo, porque están proliferando las células de la serie mieloide. Entonces, mire la marcación de los... Aquí tengo un mieloblasto, que es una célula inmadura con nucleolos. Aquí promonocito, monocito, y el monocito cuando va al tejido se transforma en macrófago. Entonces, mire cómo tengo la marcación. Por ejemplo, tengo una mieloblástica M2, por ejemplo, una leucemia M2. Yo solo digo, en el morfológico son blastos M2 nada más. Pero ya cuando quiero ver específicamente qué antígenos tiene esta célula, entonces hago el inmunofenotipo por citometría. Por ejemplo, el mieloblasto tiene el CD34, CD117, tiene marcador que son antígenos de histocompatibilidad mayor, tiene positivo. CD3 y CD33. El promono ya tiene diferentes antígenos. Tiene el HLA-DR, el CD13, CD33, CD11B. Miren, entonces va los antígenos que tiene acá, conforme va madurando, va perdiendo ciertos antígenos y va ganando otros antígenos. El macrófago, por ejemplo, tiene HLA-DR, tiene el CD13, el antígeno CD13, el CD33, el CD11B y el CD14. Entonces, miren, cuando hacen un estudio, las personas que ya estudian para hacer el inmunofenotipo ponen paneles, ponen estos anticuerpos y de acuerdo en dónde se peguen van clasificando y van viendo en los histogramas en el citómetro de flujo. Entonces aquí ponen un panel 3, por ejemplo, que son estos antígenos, un panel 4 ponen estos antígenos, porque yo mando toda la célula de la sangre mezclada, entonces en los equipos se van clasificando de acuerdo a los antígenos que tiene esa célula y de acuerdo a los anticuerpos que yo le puse para buscar esos antígenos. Aquí tenemos la diferenciación de las poblaciones celulares normales de la médula ósea mediante citometría de flujo. Aquí, por ejemplo, han utilizado 4 colores. Ahora los citómetros de flujo que vienen son de 8 colores, son más específicos. Entonces utilizan más anticuerpos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito y el neutrófilo maduro. Entonces, ¿qué tiene el mieloblasto? Que es una célula mieloide, que es blasto. Si se quedaría el paciente en esta proliferación, yo vería solo blastos, por ejemplo, 60, 70 en sangre periférica. Y en médula ósea, para decirlo, es una leucemia, tengo que tener mayor al 20%. Entonces, mire la inmunomarcación de este mieloblasto. CD34, CD117, tiene el HLA-DR y tiene el CD13. El promielo ya pierde, por ejemplo, el CD34 y todas las células que siguen pierde ese CD34 conforme va maturando. Y aquí conserva el CD117, pero en etapa mielo ya pierde ese CD117. El HLA-DR solo tiene el mieloblasto y las otras células ya lo pierden. El CD13 aquí tiene abundante, aquí lo tiene débil y aquí lo conserva, el CD13. Miren, aquí el CD11B no lo tenía al inicio y después ya lo va teniendo en etapa de mielo y metamielo. Entonces aquí las personas que hacen citometría ponen este panel 3, panel 5. El panel 3 que van a identificar, CD34, CD117. Entonces cada laboratorio y cada persona que se especialice en esto, de acuerdo a la clínica que le mande el médico, por ejemplo, el médico que vio la biometría, la médula, y vio promielocitos, biomielocitos, entonces ellos van a ver qué panel utilizan para ver tal o cual célula. Porque ponerse a investigar todito sale súper caro, tendría que utilizar todito los anticuerpos para ver todos los antígenos. Entonces con la clínica, con el morfológico se va a orientar mejor y para ver qué panel utilizo, para ver qué célula estoy investigando. ¿Sí? No sé si se entiende ahí un poco más. Aquí tenemos la serie roja. La serie roja también tiene antígenos en su superficie. Por ejemplo, tenemos conforme va madurando a un eritrocito maduro, que nosotros en la sangre periférica solo vemos el eritrocito maduro. El eritroblasto es una célula que todavía conserva el núcleo. Entonces, serie roja, el eritroblasto, por eso dice eritro, eritro de serie roja. Eritroblasto es que son células un poco inmaduras. Entonces, el eritroblasto todavía conserva el núcleo. Después el núcleo lo pierde y se transforma en un glóbulo rojo.
Pues miren, el proeritroblasto es la primera célula. Doctora, disculpe. Lo que pasa es que no se cambió de diapositiva, creo, porque no se estaba viendo lo del eritroblasto. ¿Ahí se ve? Sí, doctora, ahí sí. ¿Esa sí la vieron? Sí. Sí. Y ahora esta. Ya, entonces les decía que el eritrocito también tiene etapas inmaduras donde va madurando. Entonces la primera célula roja es el proeritroblasto, que es una célula grande, un núcleo bien grande. Miren la marcación que tiene el proeritroblasto. Tiene CD117, CD45, CD71. El eritroblasto, ya que va a transformarse en eritrocito en etapa más avanzada, ya pierde estos antígenos, el CD117 y el CD45, y va a conservar el CD71, pero va a ganar este otro antígeno, CD235. Entonces pierden ciertas proteínas y ganan otras proteínas, que son los antígenos. Y el eritrocito ya se queda solo con esta proteína, CD235A. ¿Sí? Entonces, ¿qué panel utilizan? El panel 6. Entonces, cada laboratorio tiene diferentes paneles. Si yo digo, tengo una M7, la M7 es una leucemia de la serie roja. Entonces, en una M7 en sangre periférica voy a encontrar full células inmaduras, igual que en médula ósea, en el morfológico. Pero ya cuando hago el inmunofenotipo, por ejemplo, le mando la muestra al laboratorio de inmunohematología, en donde me hacen la citometría de flujo, entonces yo digo, tengo tal diagnóstico morfológico. Entonces ellos ponen de acuerdo a eso qué panel van a utilizar para identificar más rápidamente a qué célula corresponde. Entonces miren, aquí utilizamos anticuerpos anti-CD13, anticuerpos anti-CD33 para optimizar la atención de las series monocíticas y granulocíticas. Y entonces en hematología tenemos... Todas las células tienen antígenos y a veces el organismo forma anticuerpos. Por ejemplo, en una anemia hemolítica autoinmune va a formar anticuerpos contra los antígenos de la membrana de los glóbulos rojos y ahí va a tener CUMS positiva. Por ejemplo, para indicarles que todas las células de la sangre tienen antígenos y pueden haber anticuerpos también. Entonces aquí vamos a ver una biometría, a ver quién la quiere leer. Vamos por lista. Aquí tengo la lista. Tengo la lista para que vayan. Igual, si no se acuerdan, ya les vamos haciendo acuerdo. Lo importante es ir practicando. A ver, Dunia. Sí, de acá aquí estoy. A ver, aquí le da. Aquí, por ejemplo, voy a indicar. Aquí, esta foto es del equipo. Cuando nos mandan el resultado, ya nos mandan diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, está clasificado. Estas son white, células blancas de la sangre. Aquí tengo los leucocitos totales. Aquí son células rojas. Aquí tengo todas las células rojas. Aquí tengo la hemoglobina. Aquí tengo el hematocrito y aquí están los volúmenes. Sino que aquí está al revés. BCM, HCM, de adentro afuera, CHCM. Yo me lo sé en ese orden. No me sé MCV, no me lo sé. Si no me sé BCM. HCM, CHCM. Y después tengo aquí las plaquetas. El RDW que les decía que nos interesa el CV, que es la nixocitosis. En esta parte son los eritroblastos. NRBC. Son los eritroblastos. Son las células rojas de la sangre que todavía conservan núcleo. Son estas células de aquí. Estos eritroblastos que todavía tienen núcleo. Estos son estos de aquí. Esto nos indica el número, el porcentaje. Y acá nos dice el diferencial. Entonces aquí nos dice el tipo de célula. Por ejemplo, neutrófilo en número, linfocitos, monocitos, CEOs y basófilos. Hay otros equipos que primero cuando ya viene el resultado, primero nos ponen los linfocitos, después los neutrófilos y así. Y aquí están los porcentajes. Pero en hematología casi porcentajes no nos sirve porque este porcentaje depende del monto total que yo tenga de blancos. Y aquí tengo granulocitos inmaduros, tanto en número absoluto como en porcentaje. A ver, vamos viendo los blancos. Bueno, los glóbulos blancos están en 11.500, están dentro de lo normal, porque el rango era el 12.000. Los rojos están en contra lo rojo. Estos son millones.
Aquí son millones, porque son 10 a la 6. Están, ¿ah? Ah, no, está abajo. Es que el rango mínimo es 4.500 y están 4.05. Entonces. Ya, son 4 millones. Aquí van millones, porque es 10 a la 6. Aquí son 1.000, de 1.000 para acá. De 11.000, por ejemplo, 11.500 porque es 10 a la 3, 11.500 por milímetro cúbico, pero aquí son millones ya. Entonces dijimos 4.5 es mujer. Claro, aquí yo no sé si es varón, si es mujer, si es niño, si es embarazada, no sabemos. Entonces dijimos que vamos a calcular la anemia de acuerdo a la edad, sexo y altitud geográfica. Pero bueno, ya, hemoglobina. Ya, la hemoglobina está, a ver, 12.7. Ajá. A ver, déjeme ver el hematocrito, era 35.3 para 3. Un ratito, un ratito, un ratito. 11.76. Bueno, está un poco alta porque sí. Si dividimos 11.35. O sea, no tiene que ser exacto la división, pero más o menos parecida. Pero si yo no me concuerda y el hematocrito está altísimo, digo, es una anemia microcítica. Entonces, solo hemoglobina tenemos que ver. No tiene que hacer la relación divido y eso tiene que salirme exacto. No, es algo aproximado para yo saber. Si tengo mucho hematocrito, si aquí tendría, por ejemplo, 40 y con esto 12, digo, no, es una anemia microcítica porque tengo full paquete globular, pero no tengo hemoglobina. Está bien, ¿sí? Entonces. Ya, entonces, 12.7, si fuera varón, que estuviera. Pero, estuviera con anemia. Estuviera con anemia, ¿no es cierto? Si fuera embarazado niño... Estuviera alta ahorita, porque ahí es 11. Sí, pero no, 11 para arriba. Ah, ya. Entonces, estuviera bien. Está normal. ¿Y si fuera mujer? Está bien, porque es 12. Estaría sin anemia, ¿no es cierto? Entonces, solo si fuera varón, estaría con anemia aquí. Ya, el hematocrito casi no nos interesa, pero ya sabemos que más o menos es 12 por 3, 36, más o menos está bien, ¿sí? Vamos a ver, el BCM... El BCM, a ver, está 87. Está bien, porque ya, es de 80 a 100 lo normal. Ya, uh-huh. Muy bien. El CHCM. 27. Está un... A ver, el CHCM, 31. Está bien. Está ya, dentro normal. Uh-huh. Ya, ¿y la concentración? Está bien, está en el límite superior justamente, está en 36. Ya, muy bien. Entonces aquí, si fuera un varón, ¿qué digo? ¿Tiene anemia? Sí, porque está bajo su hemoglobina. Ya, ¿tendré anemia? ¿Qué tipo de anemia? De acuerdo a los volúmenes. ¿De qué es hipocrómica? No, pero ¿esta qué es? Microcítica sería si tengo menos de... Ah, 80. Normocítica. Ya, ¿y acá? A ver, allá eso era 32, 36. Este es el color. Está bien. Ya, pero ¿qué? ¿Qué digo? Ah, normocítica, normocrómica. Ya, muy bien. Entonces, digo, es una anemia, si fuera un varón joven, tiene una anemia normocítica, normocrómica. Entonces, siempre nos vamos a fijar aquí. Si tendría, por ejemplo, 10, también diría es una anemia, pero es normocítica, normocrómica. Ya, entonces, esto nos sirve para después clasificar y ver qué tipo de anemia, por ejemplo... Anemia normocítica, normocrómica, puedo tener la anemia de los padecimientos crónicos o en un sangrado agudo, puedo tener ya baja de hemoglobina, pero los hematíes se conservan en un sangrado agudo. La anemia es normocítica, normocrómica. O en una anemia, por ejemplo, en una anemia en leucemia. Todas las leucemias son anemias, pero son normocíticas, normocrómicas. Ya, sigamos. ¿Plaquetas? Está bien. Porque están 226 el rango máximo. Ya, menos de 150 ya es trombocitopenia o plaquetopenia. Ya, el RDWCV. 11, a ver, está... Aquí. Está bien. De 11.5 a 15.5 puede ser. Está bien. Normal. Quiere decir que los hematíes son uniformes, todos están bien. Ya, no tengo eritroblastos, que dijimos que en el adulto no tenemos que ver eritroblastos, excepto en niños. Y cuando yo tengo eritroblastos, es quiere decir que la médula está infiltrada de algún tipo celular y las células madres salieron a hacer su hematopoiesis en el hígado o en el vaso. Ya, vamos con José Castillo para que lea esta parte de acá. Ya, doctora. Bueno, el primero que se observa ahí creo que son los neutrófilos, que en este caso estarían elevados. Ya. ¿De cuánto dijimos? Era de 3 a 6,
sea, 3.000 a 6.000. Entonces, tengo 8.000. Mire, aquí, así me diga, tengo blancos normales, pero ya tengo una línea altita, que son los neutrófilos. Y si yo veo blancos y veo solo el porcentaje, digo, está normal. Porque el porcentaje es 70 y 30 el día acá. Pero si no me fijo bien en el valor absoluto, me puedo estar saltando esto. Entonces, me dice que tiene neutrófilos altos. ¿Y eso qué significa? Que puede tener el paciente un proceso infeccioso, una amigdalitis, una apendicitis. ¿Sí? Entonces tengo una neutro, ¿cómo se llamaría si están neutrofilia? Neutrofilia, ligera neutrofilia. ¿Sí? Ya, los linfos. Los linfocitos están normales porque el rango es de 1000 a 3000. Ya, los monocitos. Los monocitos. También creo que están normales, era de 100 a 1000. Hasta 1000 dijimos, pero aquí nos pone un poquito alto porque el rango del equipo seguramente está un poco más bajo, pero máximo de 800 a 1000. Pero cuando tengo monocitos altos, ya quiere decir que son células grandes, a lo mejor hay un blasto por aquí y este paciente está iniciando una leucemia. Si es varón, ya tiene un poquito de hemoglobina baja. Entonces, es importante a veces saber el nivel basal de cada paciente, hacerse una biometría y decir mi hemoglobina, por ejemplo, es 15 o mi hemoglobina es 16. Y cuando me hago un control ya me bajó. Pero yo en base a mi hemoglobina basal, que generalmente no la hacemos, nunca la tenemos. Entonces, a lo mejor por ahí estos monocitos puede ser alguna célula blástica que es grande y la clasificó el equipo acá. Entonces, por eso es importante ver el crotis. En hematología siempre tenemos que los eosinófilos también están normales, es hasta 450. ¿Ya? Basófilos. Los basófilos. ¿Aquí cuántos serían? Ahí sería 30. 30, muy bien. ¿Y aquí? Ahí 240. Ya, muy bien. Entonces también están normales. Lo que más nos siente, basófilos casi no los veo nunca, sino solo los veo en una leucemia mieloide crónica. Ahí veo eos y basófilos porque la leucemia mieloide crónica es un síndrome mieloproliferativo. Me suben todas estas células y más células maduras que inmaduras. Puedo tener blastos, pero en una mínima proporción. ¿Sí? En una leucemia mieloide crónica, que es un síndrome mieloproliferativo. ¿Ya? Y granulocitos inmaduros, aquí sí me dice que hay que hay 20 granulocitos. Aquí. Entonces, esto tengo que ir a ver el frotis y saber qué células son, si son callados, si tiene granulación tóxica, que me puede indicar un proceso infeccioso. Entonces, es importante, miren, ver el valor absoluto y a ver a qué línea celular tengo alta. Por ejemplo, aquí tengo una sola línea celular, son los neutrófilos. Una leve neutrofilia, que posiblemente estos sean callados y este paciente está cursando un proceso infeccioso. Ya, sigamos. A ver, ¿quién quiere leer? María Guerrero. Sí, doctor. A ver. El primero, que sería los glóbulos blancos. En este Ajá. caso, es de 4.000 o 12.000 y aquí está elevado. Tenemos una leucocitosis. Ya. Y en cuanto a los glóbulos rojos, que son de 4.500 a 5.500 en el caso de la mujer, y serían normales, pero si fuera en el caso de un hombre, estarían bajos. Ya, porque ahí son hasta 5.500.000 a 6.500.000. Eso, y de ya. Ahí, la hemoglobina, si fuera un hombre, estuviera normal, pero si fuera una mujer, estuviera baja. Si fuera una mujer, al revés. Si fuera una mujer, ya. Estuviera normal, y si fuera un hombre, estuviera baja. Ya, entonces, ya. Mujer embarazada o niño, si fuera esta paciente, estaría bien. Pero si fuera un varón, sí, está con anemia. Sí. Ya, ¿hematocrito? El hematocrito está bajo. Ya, casi hematocrito no vemos en hematología. En hematología vemos hematocrito, por ejemplo, en policitemia vera, que tengo cualquier cantidad de glóbulos rojos y ahí tengo hemoglobinas, por ejemplo, de 20. Ahí sí vemos el hematocrito, porque los protocolos nos dicen que yo tengo que mantener un hematocrito de 43 en mujer y 45 en varón. A veces tienen 60. Entonces yo tengo que hacer sangrías hasta bajar. Solo ahí nos interesa hematocrito. El resto solo manejamos con hemoglobina. Pero más o menos 13 por 3, 39. Está más o menos la tercera parte.
que dice 37, 200 casi no es nada. Sí, entonces, el BCM. Ese está normal, que es 87. Ya. Luego, el MSH, este sería de 27, 33, entonces aquí está normal. Ya. El MSHC, este de 32 a 36, entonces aquí estaría normal también. ¿Ya? Las plaquetas también. Ya, entonces si fuera varón, ¿qué digo? ¿Es una anemia qué? Normocítica normocrómica. Ya, muy bien. ¿Plaquetas? Las plaquetas también están normales. ¿Ya? RDWCV, ese está normal también. ¿Ya? Está normal. Ya, y no tiene eritroblastos, quiere decir que este paciente está bien. Sí. Ya, a ver, vamos con Jordi. Para el diferencial. Ya, doc. A ver, entonces iríamos con los neutrófilos, que está en 17.6. Estarían elevados. Ah, serían 17.600, ¿no es cierto? Luego están los linfocitos. Estos están en el rango normal. Ya, espérenme un ratito ya. Hola, mijita. ¿Cómo estás? Hola, mijita. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Buenas noches, perritos. ¿No se han enfermado? ¿Escuchando? Ya, ¿continúo? Ya. A ver, me quedé en los linfocitos que estaban normales. Luego tenemos a los monocitos. Estos están elevados. Tenemos a los eosinófilos que están también elevados ligeramente. No, que ligeramente. Ah, no, eosinófilos. ¿Hasta cuánto dijimos? Está bien, hasta 0.40. Hasta 450, aquí tiene 100. Sí, tiene 100 euros. Están sí. Bien, los basófilos. Y los basófilos están elevados, porque era hasta ya, 200. Ya, entonces, si fuera un varón, ¿qué digo? ¿Es una anemia? Si fuera un varón, es una anemia. A ver, normocítica. Hipocrómica. Ah, no. No. Normocrómica. Normocrómica, porque va de 32 a 36. Anemia normocítica normocrómica. Sí. Y, por ejemplo, si es que este paciente me dijera, no, doctora, yo tenía 16, mi hemoglobina, no estoy sangrando, no tengo nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estos monocitos pueden ser blastos. Y tenemos que ir a ver el frotis. Sí, que se esté iniciando recién una leucemia o algo. O puede ser un proceso bacteriano aquí, porque tiene 21.000 blancos, tiene neutrofilia, entonces tenía leucocitosis con neutrofilia. Entonces aquí de ley tenemos que hacer el frotis. A pesar de que aquí nos dice granulocitos inmaduros, tengo 380, que aquí no tengo que tener granulocitos inmaduros, todas las células tienen que ser maduras en un paciente normal. Entonces aquí, por ejemplo, en este paciente hay que ver el frotis. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. A ver, vamos con Ami. Ami Daniela. Bueno, en cuanto a leucocitos, se encuentra en un rango normal. En cuanto a glóbulos rojos, también se encuentra en un rango normal. Hemoglobina, si fuera hombre, está, o sea,
para hombre, mujer o embarazo o niños está dentro de un rango normal. Ya, muy bien. El hematocrito creo que está un poco bajo, porque era hasta 45. Ese es, 45 es un promedio, pero lo que más nos interesa es hemoglobina. Hematocrito, les decía, solamente cuando tengo muy alta, muy espesa la sangre, tengo un hematocrito de 60, ahí sí la tengo que bajar hasta 45 en varón y hasta 43 en mujer. Entonces, esto era nada más una relación aproximada para saber que incluso para ver si el equipo hizo bien o algo, ¿sí? Ya. Entonces, en volumen corpuscular medio tenemos normal, porque hasta 80... Ya, normal bajo, ¿no es cierto? De 80 a 100, está en el normal bajo. Ajá. Ya. Hemoglobina corpuscular media también está dentro del normal bajo igual, porque era hasta 27. Ya. Hemoglobina corpuscular, no me acuerdo, pero MCHC está dentro de lo normal también, era hasta 32. Ya. 32 a 36. Entonces siempre tienen que acordarse, 80 a 100, 27 a 33, 32 a 36. ¿Plaquetas? Ajá. Plaquetas también es de 150.000 a 450.000, está dentro de lo normal. Ya. Aquí... Ahora nos interesa también este, después dijimos, pero no es la desviación estándar, es una desviación estándar que es un parámetro del equipo, que da efectolitros. Uh-huh. Lo que nos interesa es el porcentaje acá. Este sí está elevado porque era hasta 15,5, entonces ya. Se podría decir que hay una anisocitosis. Ligera anisocitosis, ya. Uh-huh. Y aquí me olvidaba de darles este valor, ese es el volumen plaquetario medio, es el volumen de las plaquetas. Que puede ir hasta 11 femtolitros, el volumen plaquetario medio. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen 15 femtolitros de volumen plaquetario y no sale plaquetas bajas. Eso es porque el equipo está calibrado para contar plaquetas de cierto tamaño, plaquetas normales. Cuando tengo plaquetas grandes, por ejemplo, en una púrpura trombocitopénica inmunológica, hay anticuerpos que destruyen las plaquetas. Y la médula ósea empieza a producir 6 a 8 veces más cantidad de plaquetas para compensar las que se destruyen en la sangre periférica. Entonces ahí las plaquetas son grandes, grandotas, que pueden tener 15 femtolitros. Entonces cuando ya tienen ese tamaño, el equipo ya no las cuenta. Aquí me pone puntos. No las pudo identificar porque están muy grandes. Y tampoco las pudo contar. Entonces, a veces me salen recuentos muy bajos, más bajos de lo que tiene el paciente. A veces cuenta 1,000. Y cuando uno va al frotis, ve un poquito más, a veces 4,000. Entonces, eso pasa cuando plaquetas son, o cuando tengo plaquetas de diferente tamaño, grandes, medianas y pequeñas. En un paciente normal que no está sangrando y me dicen acá 80,000. Y el médico se asusta, dice, uy, tiene 80,000, está bajo y a mí no va a sangrar o algo. Y no, es porque a veces el paciente tiene diferente tamaño de plaquetas, entonces el equipo ya no las cuenta. Entonces el contaje más exacto que podemos hacer es en el frotis, pidiendo un recuento manual. ¿Ya? A ver, vamos con Dani. Ya, continúa con los neutrófilos. Aquí, el diferencial. En los neutrófilos es de 3,000 a 6,000, este estaría elevado, sería una neutrofilia. ¿Ya? Los linfocitos... van de 1,000 a 3,000, los linfocitos van de 1,000 a 3,000 y estarían dentro de lo normal. Los monocitos irían de 100 a 1,000, esos estarían elevados. Los eosinófilos es hasta 450, está en 210, estaría normal. Y los basófilos es hasta 200, estaría normal, 40. Y aquí dice granulocitos inmaduros. Entonces aquí tenemos que ir a ver el frotis y de acuerdo a la clínica del paciente, si tiene fiebre, si tiene escalofrío, un proceso bacteriano, no puede ser. Y siempre hay que fijarse en esta parte de monocitos, que yo puedo decir, puede que tenga alguna célula inmadura y esté iniciando hacia algún tipo de leucemia. A pesar de que en las leucemias tengo la tríada leucémica. ¿Cuál es la tríada leucémica? Leucocitosis, anemia y trombocitopenia.
pero no siempre yo lo encuentro al paciente en triada leucémica. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que vienen con neumonías a pediatría y tienen 8.000 blancos y tienen un poquito de anemia, por ejemplo, tienen 10 de hemoglobina, que ya es anemia para ellos. Y cuando hacemos el frotis, vemos uno que otro blasto, y cuando vemos acá en el monocito está un poquito elevado. Y cuando hacemos médula está full, llena de blastos, y es una leucemia. Entonces siempre hay que prestar mucha atención a los valores absolutos, a la hemoglobina, a las plaquetas, al RDW, que en leucemias, por ejemplo, este va a estar normal, y la anemia es normocítica, normocrómica. Ya, sigamos. Aquí tenemos una paciente, por ejemplo, para indicarles lo de las plaquetas, lo que les decía antes. Esta paciente es una paciente conocida, es una paciente de púrpura trombocítica. Este examen, por ejemplo, es hecho cuando, cuando se inició el COVID. Aquí está, en el 20. Entonces, esta paciente tiene una púrpura, estaba con corticoides, pero por el COVID ya no vino a los controles, es una paciente de Machala. No viene a los controles y había suspendido la medicación. Y se puso mal, con dolor orofaríngeo, menstruación full por las plaquetas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tiene blancos 12.000. Está en el tope alto, 12.250, un poquito altos. Glóbulos rojos ya tiene 3 millones, que es bajo. Hemoglobina 8. Aquí dice 8 por 3, 24, más o menos está un límite más o menos aproximado, que estaría bien. Pero tiene un BCM ya de 73. Es una anemia microcítica normocrómica, ¿sí? Porque el CHCM está normal, pero el HCM ya está bajo, es el primero que baja en una anemia ferropénica. Tiene 25 de 27, pero para la hipocromía más vemos este, el CHCM, que está casi normal, pero sí nos dice que el HCM está un poquito hipocrómica. Pero mire, plaquetas me da 58.000, pero no me leyó el volumen plaquetario medio. En femtolitros, quiere decir que son plaquetas más grandes y que las más grandes ya no las conté aquí. Tengo un valor un poco más bajo. Entonces, por el sangrado, tuvo un poco de anemia que puede ser ferropénica, porque es microcítica. Aquí habría que hacer un perfil de hierro para esto. Neutrófilos 8000, estaba con una amigdalitis esta paciente. Monocitos 1100 y tiene granulocitos inmaduros, pero aquí no encontramos blastos. Sí, y monocitos también altos. Pero cuando hacemos aquí el recuento manual, miren, estas son las plaquetas que yo les decía. Aquí, por ejemplo, no me contó el equipo plaquetas. No me contó el volumen plaquetario. Este es volumen plaquetario medio. Tengo plaquetas bajas, pero no me contó el volumen. Entonces, tengo que ir a ver el frotis. Entonces, en el frotis, por ejemplo, esta plaqueta ya no la cuenta. Esta es una plaqueta. Esta es otra plaqueta. Esta es otra plaqueta. Y esta es otra plaqueta. Sí, los gránulos azurófilos aquí no se los ve tan bien, pero estos gránulos son gránulos alfa de la plaqueta, que producen factor de von Willebrand, producen factores de crecimiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta plaqueta grandota no la contó el equipo. Este es un linfocito que se ha roto. Entonces, el equipo posiblemente me contó esta, tal vez esta, y entonces no me dio el volumen plaquetario medio, promedio de volumen de plaquetas. Y, por ejemplo, tengo 1, 2, 3 y 4. Las plaquetas siempre se cuentan en campos de inmersión, es decir, con mi lente, con aceite, con el de 100. Entonces, cuento, normalmente en cada campo tienen que haber de 6 a 8 plaquetas. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tienen estas prolongaciones. Aquí apenas se ve. Tienen estas prolongaciones aquí en la membranita. ¿Sí? ¿Sí le ven? Entonces, este es un artefacto, porque es una cosa muy densa que no se diferencia. Esta sí es una plaquetita. Tiene una prolongación acá. Y esta también es una plaqueta. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2, 3, 4. Y esta podría ser 5. Los demás son artefactos. Lo normal son de 6 a 8, pero en este campo tiene casi bien. En este campo también tengo un poco más. Miren, aquí tengo una plaqueta. Estas son más pequeñitas. Pero tiene... Aquí tengo más de 8 plaquetas, es un neutrófilo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tengo 11 plaquetas. Este es un artefacto. Entonces, cuando hicimos el contaje, tiene el recuento manual que nos decía aquí,
58.000, cuando hacemos el recuento manual, vemos que son plaquetas grandes, es una trombocitopenia inmunológica, está destruyendo plaquetas y está el organismo eliminando plaquetas grandes a la circulación. Y tiene plaquetas 112.000. Sí, entonces tiene un contagio manual un poquito más alto, pero que están bajas, menos de 150.000 es bajo. Entonces a esta paciente le hicimos un perfil de hierro por el sangrado que fue secundario a la trombocitopenia, produjo una anemia ferropénica, se le dio hierro, se le dio antibióticos y se le reinició el corticoide. Y después paciente mejoró. Aquí tenemos otra paciente. Paciente que tiene blancos 7000, que están normales de 4 a 12. Glóbulos rojos está con anemia, hemoglobina tiene 10. Es una anemia ya importante, es una paciente. Aquí no sé si tengo la edad. Bueno, ella es una mujer, me parece que tenía 24 años. Ya, de 80 a 100 tiene microcítica, de 32 a 36 normocrómica. Es una anemia microcítica normocrómica. Entonces aquí había que hacer un perfil de hierro para ver esto. Plaquetas normales, el RDW no nos leyó aquí el promedio de tamaño de los hematíes. Si son uniformes, si no son uniformes. Aquí tengo neutrófilos bien, linfocitos bien, monocitos bien, eosinófilos, la serie blanca está normal. Pero aquí sí me dice que tengo granulocitos inmaduros. Pero aquí, entonces miren, el promedio es este. Pero cuando me voy a ver el histograma, por ejemplo, aquí están los linfocitos, los monocitos, neutrófilos y basófilos y los veo por aquí. Que aquí no se me pintó ningún color rojito, porque los eos aquí están en 10, entonces casi no se los ve acá. Pero miren esta población de rojos, esta es la curva de rojos. Aquí nos da curva de rojos y curva de plaquetas. Entonces miren, la curva de rojos dijimos que de aquí a acá es 50 femtolitros, 100 femtolitros hasta aquí, 150, 200 y 250 femtolitros, cada espacio vale 50. Entonces, miren, la curva tenía que estar de 50 a 100. Más o menos la curva tenía que estar por aquí. Una sola curva de rojos. Así. Pero esta que nos indica que tengo dos poblaciones. Una población microcítica que está bien a la izquierda, que tiene menos de 50 femtolitros. Tengo una población pequeña y tengo una población que puede estar normal y más bien grande. Macrocitos acá de aquí a acá ya son más de 100. Entonces, es una doble población. ¿Cuándo la puedo tener a esta población? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene una anemia ferropénica, que es microcítica, y habla un perfil de hierro y es bajo, y que tiene una menorragia o tiene una úlcera digestiva y está sangrando de más de 2 meses o 3, entonces tiene una anemia microcítica. Y a ella le transfundieron, por ejemplo, y esta es la sangre normal que le transfundieron. Entonces, ahí en esos casos puede tener doble población de glóbulos rojos. O en una anemia megaloblástica. A lo mejor fue megaloblástica acá, células grandes. Y yo le doy ácido fólico y va mejorando. Pero después me forma hematíes pequeños porque le falta hierro. Y puedo tener doble población. Entonces, esto ya depende de la clínica del paciente. Esta en realidad era una paciente que tenía PCI, 24 años, estaba embarazada y íbamos a estudiarle a ver qué pasa con esto porque ella no se había transfundido. En anemias sideroblásticas también puede haber doble población. Pero esta paciente después solicitó el alta y ya no pudimos ver. Entonces aquí en el equipo mismo nos dice población dimórfica, que hay dos grupos de células, unas pequeñas y unas grandes. Pero como en el BCM es un promedio total, nos da más microcítica. ¿Ya? Y aquí tenemos la curva de plaquetas, que dice que hay plaquetas pequeñas y que hay plaquetas acá grandes, súper grandes acá. La curva se fue acá, más de 40 femtolitros. Entonces tengo una población de plaquetas pequeñas y una población grande que se va más hacia la derecha. ¿Ya? Aquí tenemos otra biometría, con 13.600 blancos. Con 11.9, que sería con anemia, pero esta sería también normocítica, normocrómica, plaquetas normales. No tengo eritroblastos, el RDW está normal, pero tengo un poquito de neutrofilia, 9.000
monocitos también están altos. Siempre que tengo células inmaduras, sea de estas mieloides o blastos, a veces me las cuenten monocitos. Ya. Y aquí granulocitos inmaduros. Entonces, esto puede corresponder, tiene una ligera neutrofilia, ligera leucocitosis con neutrofilia sería. Sí, entonces otra leucemia. Y vamos a ver, esta creo que es la misma, 11.3.14, no es otra. Aquí tenemos una biometría. Blancos 11.000 que estarían normales. 14, normal para varón, mujer o embarazada. De 80 a 100, de 27 a 33. 32 a 36, normal, eso es una biometría normal. El RDWSV un poquito alto, hay un poquito de anisocitosis, pero no tiene neutroblastos este paciente. Neutrófilos tiene 7000 de 3 a 6, está un poquito con neutrofilia, entonces tendría una leucocitosis con ligera neutrofilia y con ligera monocitosis. Y entonces todo esto tenemos que ir a identificar cada serie celular. Porque a veces me mandan, por ejemplo, dice... tiene leucopenia, me mandan así, paciente con leucopenia. ¿Cuántos neutrófilos tiene? ¿Cuántos blancos tiene? De 4.000 a 12.000 dice tiene 3.800. Casi no es bajo porque está en el tope. Y tiene de neutrófilos, por ejemplo, 2.200. Dijimos que menos de 1.500 es bajo, ¿no es cierto? Pero 2.200 a mí no me asusta porque dijo son de 3.000 a 6.000, casi está un poquito bajo. Entonces, cuando tengo neutropenia, a veces hay que buscar primero procesos virales. En procesos virales, a veces se me deprime la serie mieloide. ¿Sí? Procesos virales, procesos inmunológicos también, por ejemplo, un lupus, una artritis reumatoidea también puede bajar los neutrófilos. Entonces, siempre vamos por lo más común. Primero descartamos procesos virales en una neutropenia, después proceso inmunológico y después nos vamos a un proceso neoplásico de la médula que esté produciendo alguna aplasia, pero ahí en aplasias vamos a tener pancitopenias. Y a veces nos vienen así los laboratorios. Miren, con hematías de 4 millones, leucocitos 4.200 por milímetro cúbico, hematocrito 40, hemoglobina 12. Y nada más, y nos vienen porcentajes, solo porcentajes. Aquí dice 77% de segmentados, de 23% de líquidos. Entonces, para cuando yo quiero sacar el valor absoluto, hago una regla de 3. ¿Cuántos leucocitos totales tengo? A ver, Dunia, ¿cuántos leucocitos totales? ¿Cuántos? 4.200 leucocitos totales. Ya, 4.200, ustedes hagan en una hojita, 4.200 corresponde al 100%, acá póngale 100%. Estos son los totales, ¿no es cierto? Es el total de blancos. 4.200 guión corresponde al 100%. 77%, debajo del porcentaje acá, pongan 77%. Y acá le ponen una X. ¿Cuánto corresponde? ¿Cuándo le salió? Para sacar el valor absoluto. Y hacen la multiplicación. 3.234, sí. Ya. Ya, para no hacer esa multiplicación, simplemente le corremos una coma de 4.200, ponemos 42. Le corremos una coma a la derecha. 42 por 77. ¿Cuánto? ¿Salió lo mismo? Sí, doctora. Ya, entonces así hacemos para sacar el valor absoluto. Y para saber el valor absoluto del linfo es 42 por 23. ¿Cuánto le salió? 9.66. ¿Cuánto? 9.66. 960 sería. Casi un poquito bajo. Entonces, cuando queremos el valor absoluto y nos dan solo porcentajes, a veces en clínica tienen una hoja que solo ponen porcentajes, full, por solo porcentajes. Entonces, ahí yo, por ejemplo, no se puede valorar y hay que estar haciendo la multiplicación para ver cuántos neutrófilos tengo, por ejemplo, que es lo más importante. Y aquí no nos dice neutrófilos, aquí dice segmentados, callados, eos, basófilos, linfos, pero estos segmentados son los neutrófilos. ¿Ya? Pero a veces nos vienen así.
Esas son todavía biometrías que se está haciendo en forma manual, que no son tan exactas. No nos dicen BCM, no nos dicen HCM, CHCM. Entonces, ese también se lo puede sacar con fórmulas. Pero no es exacto. Aquí, por ejemplo, me consultaron por este paciente. Es un paciente joven de 19 años. Mire, por ejemplo, blancos un poquito bajos, de 4 a 12, a pesar de que este equipo dice que de 4.800 a 10.800, pero nosotros sabemos que es de 4 a 12. Entonces está un poquito bajo, 3.720, un poquito bajos. Ya, y los absolutos sí tiene bajos, neutrófilos tiene, por ejemplo, 1.100, que ya es bajo, ¿no es cierto? Y ya es una neutropenia, ¿de qué tipo? ¿Leve, moderada o severa? ¿Moderada? No, es una leve. Leve, porque está menos. Porque alrededor de 1.000 dijimos leve. Moderada, más o menos alrededor de 500. Y severa, alrededor de 300 o menos. Entonces, es una neutropenia leve. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. A veces al paciente hay que decirle que no coma ensaladas, frutas, ensaladas, digamos, crudas. O comer todo cocinado. ¿Por qué? Porque si viene una lechuga que está mal lavada y viene una salmonela, me va a dar una salmonelosis, me va a dar un proceso diarreico. Entonces, por eso se le sugiere al paciente que todo cocinado, nada crudo. Igual cuando se hace quimioterapia, esto me baja. Entonces, todo cocinado, nada crudo. Sí, los linfocitos de 1.000 a 3.000 normales, monocitos normales, eos normales, basófilos normales. Hemoglobina 15, mire, hemoglobina bien, normocítica, normocrómica, plaquetas normales. Entonces aquí solo tengo una leve neutropenia. Entonces este paciente joven, procesos virales. Entonces aquí hay que solicitar toxoplasma, rubiola, citomegalo, herpes, hepatitis B, hepatitis C, HIV, sobre todo VIH. ¿Sí? Si los virales salen negativas, ya me voy a buscar algún proceso inmunológico, algún anticuerpo que me esté destruyendo los neutrófilos. Entonces ahí vamos a pedir lo básico, ANA, DNase, 3C4. O a lo mejor tuvo cualquier viral, hay más de 70 virus, más de 100 virus. Entonces esto hay que seguir controlando, por ejemplo, en forma mensual. Si todo me sale negativo, los procesos virales, después solicito ANA, DNase, 3C4. Si eso está negativo, nada más lo controlo. Porque esto a veces automáticamente, si se quita cualquier otro virus que tuvo, esto se va a recuperar. O a lo mejor esto va evolucionando y después todas las células me bajan y es una aplasia medular, un daño en la célula tronco hematopoyética. Entonces, esto siempre hay que pedir primero virales, después las inmunológicas. Bueno, esta es la continuación de... Y también nos vienen así. Por ejemplo, esta es una paciente ya conocida que tuvo una aplasia medular. Este es en un laboratorio también en forma manual. Tuvo una aplasia medular y esto ya era recuperado de una aplasia medular. Era una paciente que tenía sangrados, tenía pancitopenia. Bueno, síndrome febril neutropénico no tuvo. Pero ya iba 2 años de tratamiento de aplasia medular con globulina titimocítica, corticoides y globulina y ciclosporina. Entonces, glóbulos rojos 4.300, que todavía están un poquito, casi 4.400, casi en el normal bajo. Linfocitos, este es el absoluto, 2.200, monocitos 350, ligera neutropenia, ni tanto, porque menos de 1.500 dijimos que es bajo. Casi tiene 1.700 neutrófilos, pero ella, por ejemplo, tenía 100, 200. Esto ya recuperó un poco. Y aquí el absoluto no nos salió, entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Los blancos le corremos una coma, 43.7 por los porcentajes que están acá y nos va a dar el valor absoluto. Más o menos 4 por 8, a ver, neutrófilos, ¿dónde están? Aquí granulocitos. A ver, multipliquen. 43.7 por 38.4. 1.678. Entonces tiene neutrófilos, ya tiene recuperadas casi más de 1.500. Entonces ya nos quedamos tranquilos, seguimos con medicación igual. Hemoglobina 12.7 es una mujer, está bien.
de 80 a 100, de 27 a 33, de 32 a 36. Aquí nos dicen que es un poquito hipocrómica. Pero claro, este equipo, bueno, es un equipo básico este examen. Plaquetas un poco bajas, pero ellas, por ejemplo, manejaba plaquetas de 20.000. Y aquí ya está mejor. Entonces, depende de la clínica también para evaluar esto. Y con esto, por ejemplo, yo no me asusto porque era una paciente que venía súper mal y que aquí más o menos ya está recuperando todas sus células. Pero aquí a veces el paciente dice, doctora, ¿por qué me salió este asterisco? Entonces, cuando sale un asterisco y nosotros vemos que está dentro del rango normal, por ejemplo, aquí, neutrófilos está con un asterisco. Claro, los neutrófilos en este paciente, los neutrófilos están bajos. Aquí. Pero, por ejemplo, linfocitos. Aquí sale con un asterisco. Sale con asterisco porque no coincide con el dato que el laboratorio puso. De 35 a 45. Y aquí está más alto, está a 48. Y ya salió un asterisco. Porque el asterisco sale cuando no coincide con los datos que pone el laboratorio. Pero miren, los linfocitos, aquí dice 48. ¿Pero cuántos tengo de linfocitos? 1.800. Están normales. Entonces, a veces el paciente se asusta y a uno le pregunta, ¿por qué me salió aquí el asterisco? ¿Qué significa? Nada, significa que no coincide con los datos que tiene el laboratorio, pero que están normales, van de 1.000 a 3.000. ¿Sí? A veces preguntan así. Y vamos a ver algo más aquí. Chupa, son 8:20. Veamos rapidito esto, ¿ya? Entonces, en los equipos, por ejemplo, aquí está un paciente con anemia, RDWSV alto, pero cuando nos vamos al frotis, miren, tiene estos esquizocitos, tiene estos equinocitos, entonces aquí dice todo anísoco, equilo, esquisto, esferocitos, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que ir a ver el frotis. Aquí también en plaquetas a veces tenemos problemas, porque plaquetas grandes ya no cuenta el equipo, y nos dan a veces falsos bajos. Y yo tengo muchos pacientes que vienen con interconsultas de 80.000 sin evidencia de sangrado mucocutáneo. Entonces, por eso, porque el plaquetas a veces son pequeñitas, medianas o muy grandes y el equipo no cuenta. Entonces, el método óptimo para plaquetas es con inmunofluorescencia. El equipo que tenemos aquí en el hospital sí tiene un canal para poner reactivos con inmunofluorescencia, pero son súper caros, estos son más exactos para el contagio de plaquetas. Entonces, técnicamente no le conviene a la institución gastar tanto cuando hacemos un recuento manual y ya sustituye a lo que el equipo no me cuenta las plaquetas grandes. Ya acá, por ejemplo, es un niño de 2 meses con síndrome de Down y tiene trombocitosis, por ejemplo, pero aquí también hay que ir a ver el frotis. Tiene granulocitos inmaduros, monocitosis, y hay que ir a ver el frotis. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos alteraciones en el frotis cuando el RDW está alto. Miren, anisocitosis, hematíes rotos acá, hematíes rotos, que pueden ser generalmente en anemias hemolíticas microangiopáticas, cuando hay mallas de fibrina en la circulación y al pasar estos hematíes se rompen. Entonces, es importante ver los frotis. Aquí también en neonatología, por ejemplo, tenemos este problema. Cuando tengo un neonato y me cuenta, por ejemplo, 56.000 blancos. Aquí en estos blancos están incluidos los glóbulos blancos y también los glóbulos rojos que tienen núcleo. Entonces ahí mezcla, hace una sola mezcla de todo y cuenta todo el conjunto, tanto blancos como rojos. En neonatología es los únicos pacientes que vemos glóbulos rojos con núcleo, los eritroblastos. Entonces el equipo me cuenta tanto los neutrófilos, los linfocitos y los eritroblastos. O sea, me cuenta la serie blanca y la serie roja en un solo grupo. Y me dice que tiene 56.000. Entonces, cuando veo el frotis, digo, no. El equipo me contó muchos glóbulos blancos y yo tengo que disminuir todos estos. Por ejemplo, este es un eritroblasto, 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 eritroblasto y eritroblasto. Entonces, hay una fórmula para hacer un recuento corregido, que se llama recuento. Entonces acá se pone en comentario recuento corregido de glóbulos blancos, que puede ser, por ejemplo, 26.000. Entonces, ¿cómo se hace ese recuento? Acá tengo la fórmula. Entonces, el recuento corregido es el recuento total de blancos, pero en milímetro cúbico. Aquí, 31.310. Tengo que poner todo el valor, 31.310, y eso lo multiplico por 100.
recuento total de blancos, pero en milímetro cúbico, por 100, eso va arriba en el numerador. Y en el denominador cuento los eritroblastos, cuento solo los eritroblastos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, en la una tecla de piano, 8 eritroblastos. Y glóbulos blancos, por ejemplo, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, es un linfocito, 5, 6, 6. Entonces voy contando en un piano, en la una tecla los eritroblastos y en la otra tecla los glóbulos blancos. Y cuando lleguen los blancos a 100 blancos, digo ya, terminé el contaje. Entonces cuento cuántos eritroblastos tengo en 100 glóbulos blancos. Entonces en el denominador pongo 100 más los eritroblastos que conté. Y divido esto para esto. Y me sale el recuento corregido. ¿Sí? Entonces es la fórmula. Leucocitos en milímetro por 100, dividido para eritroblastos más 100. ¿Sí? Los eritroblastos que conté más 100. Y ese es el recuento corregido. Pero, por ejemplo, en el equipo que ya tenemos nosotros ya no tenemos que hacer ese recuento porque el equipo ya me cuenta parte los eritroblastos. Pero eso solo sucede en neonatología, cuando estamos rotando por neonatología, por ejemplo, podemos ver. ¿Qué otro problema puedo tener? Cuando hay anticuerpos IgM, después vamos a ir viendo, anticuerpos IgM son unas moléculas pentaméricas, son grandotas, que cuando tengo esos anticuerpos en la sangre del paciente en forma patológica, en una anemia hemolítica, por ejemplo, por anticuerpos fríos, tengo IgM en la circulación, entonces esa IgM pueden pegar un hematíe con otro, porque es una molécula grande, y pueden producir mi aglutinación de los hematíes. Y reaccionan a temperaturas bajas, entonces son las aglutininas séricas. Y ahí sí nos sale todo alterado. Toda la biometría alterada no se puede leer y cuando viene la muestra al laboratorio, la persona que recibe la muestra dice, no, esta muestra le dice al interno está coagulada, vaya a tomarle otra muestra. El interno sube a piso, le toma otra muestra y cuando baja le dicen, está coagulada, no le he tomado. No, pero es que yo sí le tomé bien y no sé qué. Dice, no sé, yo voy a dejar ahí, le dice el de laboratorio. Y cuando vengo al otro día me dicen, doctora, trajeron dos muestras de clínica y están coaguladas. Y ya tomaron otra vez y sigue coagulada. Entonces, ahí uno tiene que pensar que hay aglutininas séricas. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Estas aglutininas reaccionan a temperaturas frías. Cuando están dentro del organismo, están circulando en la sangre. Pero cuando se saca el tubo ya no es calientito, el tubo es frío, no tiene un calentador ahí. Entonces, ahí reaccionan estas aglutininas, se pegan a los glóbulos rojos y los aglutinan, los pegan unos con otros. Y cuando, hasta que bajó de clínica, ya se pegaron las aglutininas, las IgM, los anticuerpos fríos, porque en el tubo viene frío. Incluso lo ponen en una caja térmica para que no se dañe la muestra, y etc. Y cuando llega al laboratorio está coagulado, dice. Pero ahí, ¿qué hacemos? Incubamos la muestra a 37 grados. Y ahí, en 37 grados, nuevamente estos anticuerpos se sueltan de los glóbulos rojos y los dejan libres. Entonces ahí ya la muestra cuando uno saca ya se quitó el coágulo, era la aglutinación nomás. Y ahí sí ya se procesa la muestra. Eso hemos tenido unos tres casos así, tres casos en algún tiempo, pero hay que saber esto, ¿sí? Entonces se incuba la muestra a 37, se reprocesa, entonces aquí nos puede disminuir el hematocrito. Entonces, por ejemplo, salía 3 de hemoglobina y hematocrito 15, entonces no salía 3 por 3, 9, no me puede salir 15. Y así, BCM, por ejemplo, salía 270, totalmente disparado. ¿Por qué? Porque leyó grumos de glóbulos rojos y dijo, es un glóbulo rojo el equipo. Entonces, no sale BCM disparados. Entonces, ahí hay que hacer en forma manual o si no, hacer el hematocrito e informar solo el hematocrito. Y visualizar los signos, los acúmulos que se ven en el protis, que son así. A ver, no sé si tengo un acúmulo de glóbulos rojos. Bueno, después creo que tengo para mostrarles la aglutinación. Y aquí tenemos recuento de plaquetas, bueno, menor por protis, nos dicen. Entonces, cuando plaquetas nos salen bajas, en el frotis a veces están normales, cuando en el equipo nos salen bajas y en el frotis las podemos ver normales. ¿Qué otro problema tenemos? En neonatología a veces nos traen muestras que no las mezcla bien, la enfermería está a veces conversando, no mezcla bien la muestra y las plaquetas tienen glicoproteínas que producen adherencia entre las plaquetas, entonces se adhieren las plaquetas y se forman microcoagulitos, entonces ahí ya se quedan las plaquetas atrapadas.
y cuando paso al equipo ya no las encuentra circulando, ya no las cuenta, puede contar cualquier otra cosa, menos plaquetas. Cuando hay acúmulos plaquetarios, entonces nos pueden dar falsos bajos. Entonces, miren, que entonces ahí en estos casos hay que hacer el recuento, en el frotis. Entonces, es importante hacer los frotis. Y cuando tengo agregados plaquetarios, aquí son agregados plaquetarios. Por ejemplo, cuando pasa esto en el equipo, estos agregados, el equipo ya no cuenta estos agregados que son grandotes. Estas son plaquetas agregadas. Y aquí nos da un contagio de 26. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Hay una pseudotrombocitopenia también inducida por ETA. Entonces, cuando tengo estos grumitos aquí también tengo más grumos plaquetarios, cuando hay esto hay que contar. Y hay que contar cuántas plaquetas hay, nosotros reportamos y observa agregados plaquetarios. Y aquí tenemos la pseudotrombocitopenia asociada a ETA. Entonces, ¿qué pasa aquí? La plaqueta, en el suero del paciente pueden haber anticuerpos IgG o IgM que reaccionan contra el antígeno de la proteína de la plaqueta tras sufrir un cambio conformacional con la presencia de anticoagulante quelante. Por ejemplo, el ETA es el etilendiamino tetracético, es el tubo lila. Entonces, cuando hay el tubo lila, la plaqueta sufre un cambio y vienen los anticuerpos que puedo tener en el plasma y aglutinarlas, pegarlas. ¿Sí? Cuando se ponen en contacto con el tubo, pueden aglutinarse las plaquetas por un cambio de las proteínas de la plaqueta que reaccionan con anticuerpos que pueden estar en mi mismo plasma. Entonces, la unión de la glicoproteína 2B provoca la aglutinación de las plaquetas, es decir, se pegan unas con otras. ¿Ya? Entonces, estas aglutinaciones plaquetarias no tienen significado clínico. No se han asociado a alteraciones hemorrágicas ni trombóticas, pero aquí es lo importante, falsos recuentos de plaquetas pueden llevar a decisiones diagnósticas o tratamientos equivocados. Entonces, si el paciente no tiene clínica de sangrado y el laboratorio me dice bajo, yo tengo que solicitar un recuento manual de plaquetas y ver la morfología, porque puede haber una pseudotrombocitopenia. Quiere decir que está trombocitopénica, pero que en realidad no es. Por eso se dice pseudotrombocitopenia, asociada a ETA. Entonces, para poder, solo en ciertos pacientes sucede esto, no en todos. En ciertos pacientes con el ETA sufre un cambio en la plaqueta y vienen los anticuerpos y las pegan. Solo en ciertos pacientes. Y cuando hacemos el frotis están completamente normales. Entonces eso se llama pseudotrombocitopenia asociada al ETA. Entonces, ¿qué hago ahí? Pido al laboratorio que me haga un recuento de plaquetas en tubo celeste, el que se utiliza para TP y TTP. Entonces, con el tubo celeste es otro tipo de anticoagulante, no es ETA. El tipo celeste es citrato. Entonces, con el citrato no pasa nada, solo con el ETA, con este anticoagulante del tubo lila. Entonces, pasamos las plaquetas en tubo lila, en tubo celeste. Y cuando pasamos en tubo celeste, me viene 300.000 plaquetas, por ejemplo. Y ya no doy tratamientos equivocados. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el recuento de plaquetas. Y entonces, hacemos una extracción con el citrato, con el tubo celeste, y procesamos la muestra. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí este paciente blanco es 8.000, pero dice linfocitos 4.000, de 1.000 a 3.000, que casi tengo 5.000 linfocitos. Pero cuando vamos a ver el frotis, ahí sí es una linfocitosis, por ejemplo, aquí. Es una linfocitosis en este paciente. Pero cuando vamos a ver el frotis, son linfocitos virales. Entonces, esto nos indica un proceso viral. Que el equipo dice pueden ser blastos, entonces yo me asusto. Que pueden ser blastos, está con leucemia. Entonces, es importante ahí ver el frotis. Aquí, por ejemplo, tengo estas dos plaquetitas, otra plaqueta, plaqueta aquí, plaqueta acá. Digo, bueno, plaquetas está bien, pero acá hay otra plaqueta, pero tiene linfocitos atípicos. Estos son linfocitos T activados, que se activan en procesos virales. Estos no son blastos. Entonces, por eso es importante ver el frotis. Estos ya son blastos. Estos tienen nucleolos. Miren, estos son blastos. Entonces, por eso es importante ver el frotis. ¿Y aquí qué nos dice? Neutrófilos 8.000 están altos. Linfos 34.000, altísimos, miren. Monocitos 2.000. Entonces, estos blastos grandes vienen acá en monocitos, 2.300. ¿Sí? Este es de un añito con tos, miren, pero esa es una leucemia ya. Por eso tenemos que ver el frotis. Acá también tenemos otra leucemia, que sí nos dice granulocitos inmaduros. Y miren, los blancos tiene bien.
neutrófilos ya tiene una neutropenia leve, 1200, pero tiene linfocitosis, 5000 linfocitos, dijimos que son hasta 3000, ya tiene linfocitosis y son blastos, miren. Entonces esto ya solo con el frotis ya, esto es una leucemia, y tiene este niño con una tumoración en el ojo, seguramente hizo la leucemia una metástasis hacia la órbita. Acá también tenemos blastos, miren, estos son blastos, son células, un solo núcleo, aquí tiene nucleolo, nucleolo casi no tiene citoplasma, relación nucleocitoplásmica alta, aquí también es un blasto. Entonces, por eso es importante, aquí, por ejemplo, tiene blancos 12.000, está en el tope máximo, pero tiene, vamos al diferencial, hemoglobina 11, aquí están los neutrófilos 4.000 y linfos 4.000, casi están de 3.000 a 6 están bien, pero linfos están de 1.000 a 3.000 están un poquito altos, pero aquí ya tiene callados, miren, cuando veo el frotis, callados 20%, este es el diferencial por frotis. Miren, está callado. Entonces, por eso es importante ver el diferencial que lo veo en el frotis. Aquí también, por ejemplo, este paciente, miren, tiene blancos 42.000, que están súper altos. Está con anemia, es microcítica, normo de 32, tiene 31.4, es microcítica hipocrómica. Plaquetas tiene bien, pero nos vamos al diferencial. Neutrófilos 340, están bajos, ¿no es cierto? Es una neutropenia que... leve, moderado, severa. A ver, ¿quién quiere contestar? A ver, Jorge. Aquí neutrófilos. Neutropenia leve, moderado, severa. Moderado. Y casi severa, porque tiene 300. Dijimos 1000, alrededor de 1000 leve. Alrededor de 500, moderada. Y 300 o menos, severa. Es una neutropenia severa. Tiene una linfocitosis de 9000. Tiene monocitos. Pero miren los EOS. ¿Cuánto tiene de EOS? A ver, Dani, ¿cuántos EOS tiene? En los eosinófilos están elevados. Está aquí. ¿Cuánto? 31.500. Ya, tiene 31.000. Tiene súper altos. Entonces nos vamos a ver aquí el frotis. Miren, son los eosinófilos. Entonces, eosinofilia más la vemos en cuando hay parásitos. En Ascaris no tanto, pero sí en estrongiloides. Estrongiloides, estercoralis, es un parásito bien chiquitito que lo veo al microscopio. Es como culebrita, así se mueve todito, todito. Se mueve así. Está ahí en el microscopio. Entonces, ese es el que más nos da. Yo he tenido una paciente que me mandan con este diagnóstico. Con esto, por ejemplo, me mandaron una paciente de Malacatos hace tiempo. Dice, es una leucemia. Porque está con 42.000 blancos, está con anemia, pero no vieron que era microcítica, que puede ser ferropénica. Y tiene eosinofilia. Entonces yo le hago la médula y le digo a la señora, tráigame la muestra de heces. Me trae, porque aquí dice blastos también, miren. Pero cuando veo el frotis no tiene blastos, solo tiene eosinófilos. Entonces, esa señora le digo, tráigame la muestra de heces. Al otro día trae la muestra de heces, buscando, no había nada. Al otro día me trajo otra muestra, era un seriado. Muestra de heces, buscando, no había nada en el de heces. Y al tercer día, hacía yo como 4 o 5 frotis para ver el copro. Y al último día sale y le encuentro un estrongiloides. Entonces, era una eosinofilia secundaria de estrongiloides. A ella le dieron tratamiento de estrongiloides y se acabó la leucemia. No, en realidad no era una leucemia. Le hicimos médula también porque eso pedía el médico. Y fue una eosinofilia súper importante por estrongiloides. Entonces, lo que más frecuentemente nos sube es la estrongiloidiasis. Y cada parásito de estrongiloides puede chupar 2.5 ml de sangre. Entonces, me produce una anemia ferropénica. Entonces, miren, es importante ver el frotis. Acá también tenemos, por ejemplo, también eosinófilos. Miren, eosinófilos, a pesar de que aquí dice 0%. Pero cuando nos vamos al frotis, podemos ver esto. Aquí tenemos, por ejemplo, neutrófilos 1600, que está un poquito en el tope normal bajo. Pero tiene una linfocitosis de 4000. Dijimos de 1000 a 3000. Y lo demás está bien. Y tenemos estas granulaciones, que son cuerpos de Chediak Higashi. Estos puntitos de aquí. Es una alteración ya genética, que esa no nos da el equipo.
nos da el frontis. Ya, y hasta ahí sería, chicos. Si tienen alguna duda. Entonces, por eso es importante en hematología ver valores absolutos y después hacer pruebas especiales. Por ejemplo, el inmunofenotipo por citometría. Cuando vemos leucemias, vamos a ver otra vez eso. Ver el frotis, hacer el recuento corregido en NEO, porque me mezcla el equipo, me cuenta todos los blancos, incluidos los eritrocitos que tienen núcleo. Y ver todas las características morfológicas. Por eso siempre es importante pedir el frotis. Ya, chicos, hasta ahí quedamos. Entonces, mañana empezamos con anemia ferropénica. Como ustedes ya saben, mañana les hago alguna pregunta de anemia ferropénica, qué es lo que han visto y qué es lo que saben, ¿ya? Ya, doctora, muchas gracias. Listo. Gracias, doctora. Gracias, doctora.